Mira, lo primero es que pretender modificar el mecanismo de elección interna es ilegal, porque la Junta estableció plazos y puso diciembre del 18 como fecha límite cualquier modificación del proceso de elección de las competencias internas de los partidos, en primer lugar. Segundo lugar, esgrimir el tema de dinero es subestimar la inteligencia de la gente, porque la Junta da dinero para eso. Y es el PRD, por firma de Miguel Vargas, que estuvieron de acuerdo siempre con eso. La verdad es que Miguel le rehuye un proceso de competencia como el diablo a la cruz. Tú no puedes ser un político con 1.8% de respaldo en la sociedad y ganar una convención. Sobre todas las cosas, cuando el proceso de competencia de las primarias abiertas, toda la sociedad va a participar. Ese es su gran miedo. Y utiliza eso como una letra de cambio en el interés de serle simpático a Danilo para ver cómo engancha el proyecto reeleccionista. Y ha confundido a los compañeros, y está tratando de confundirlos. Ese es el grave problema. Aquí están. Aquí están. Están disponibles. Disponibles las resoluciones de la Junta estableciendo los plazos y la carta de Miguel Vargas hablando de la ponderación y lo importante que es el método de primaria abierta. Gracias. Muchas gracias, señor. Señores, gracias. Nosotros vimos algo particular. Lo que, como yo, participamos en el simulacro que hizo la Junta, nos damos cuenta que si nosotros participáramos en una primaria solo por el candidato presidencial, la posibilidad de que militantes de nuestro partido votara por nosotros son mínimas, porque resulta que en las primarias quienes llevan a la gente a votar son los candidatos a regidores, los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes y demás. Y como nosotros no teníamos esa oportunidad, solo tendríamos la posibilidad de votar por el candidato presidencial. Eso provocaría, sin temor a equivocarnos, que la militancia de nuestro partido pudiera ir a votar por otro candidato de los que tienen primarias abiertas y simultáneas.